El ingeniero Ramón Alburquerque hace una revelación insólita y lo hizo en El Sol de la Mañana, estando ahí Julio Martínez Pozo, Doña Consuelo, José La Luz y otros integrantes de ese equipo. Habló de muchas cosas, pero con la que me quedé al vuelo fue cuando él dijo que él le dio 593 millones de pesos al entonces candidato presidencial Luis Abinader como fondo para la campaña de los distintos candidatos a senadores del PRM. Vamos a comenzar a desglosar esto para que usted comprenda por qué es insólito y por qué pudiera ser grave. Número uno, si se tratase de los fondos de los que tiene asignado ese partido en su categoría de partido mayoritario, pues caramba, ¿cuál es el mérito a vender por parte del ingeniero cuando se trata simplemente de un dinero que está ahí? E imagino que para él poder disponer de eso, él tenía que ser presidente del PRM en ese momento, cosa que no me queda claro. Pero él no puede vender eso como un logro o como un mérito o como un acto de desprendimiento, porque caramba, esos fondos los dio la Junta Central Electoral y le toca al partido definir en qué se va a utilizar o cuánto se va a utilizar en cada partida. Pero, más aún, él lo dijo. Entonces, yo voy a descartar que se trata de eso. Lo otro es que se podría tratar de 593 millones de pesos que el ingeniero logró juntar a modo de serrucho entre empresarios y gente cercana a él para la campaña del entonces candidato y su grupo de seguidores que aspiraban a senadores y diputados. Esa es una segunda opción. La tercera, más hermética aún, es que simplemente el ingeniero un día se apareció con unas cuantas bolsas y dijo: cuenten ahí, ingeniero, aquí hay 593 millones de pesos. Pues eso es lo que yo pongo. Si fuera así, pues entonces se le tendría que preguntar, en aras de la transparencia, de dónde rayos salió ese dinero. He hecho este ejercicio breve y superficial, pero aterrizado, porque no quiero meterme en otras fuentes. Porque aquí llegamos a donde entiendo que fue lo que obligó al ingeniero a que dijera eso. Él que lo diga, ¿no? Le iban a hacer un show. Le iban a sacar ese tema en cara al ingeniero Ramón Alburquerque. Desconozco la narrativa, pero en el momento que él se entera de esto, da el paso al frente y aborda el tema. Para mí es significativo, entiendo que debieron pedirle que aclarara. No que explique, sino que aclare, ingeniero, aclare. Ese dinero fue de lo de la Junta, ingeniero. No. O eso fue empresarios, amigos suyos. Pero caramba, si son empresarios, pues cabe uno cuestionar. Pero dígame, sectores, ¿quiénes fueron? De la industria minera, fueron del sector energético, etcétera, etcétera. Pero señores, 595 millones de pesos. Bueno, para ser exactos, 593 millones de pesos. Eso no es paja de coco. ¿Qué obliga o qué lleva al ingeniero Ramón Alburquerque a decir algo? Y yo, ojo con esto. No es verdad que él va a vender como un acto de desprendimiento, dar o agilizar la entrega, en términos burocráticos, del dinero de la Junta. Porque no es verdad que el ingeniero se va a exponer, cual si fuese un loco viejo, cosa que no es, a que le hagan lo mismo que precisamente el PRM le hizo a Gonzalo Castillo en la campaña pasada, cuando el candidato del estado comenzó a promover los viajes a China, las mascarillas, las vacunas, también medicina, comida, y cuando se destapa todo, pues nos enteramos, aunque para mí no era criticable, pero lo fue, que se había usado dinero de la campaña del que daba la Junta Central al PLD para ese tipo de acciones. Yo digo, bueno, pero no veo cómo se puede criticar que del dinero de la campaña, en vez de afiches, se viaje a China buscando medicamentos. Me parece lo mejor, pero
el PRM le sacó partido político a eso e hizo quedar a Gonzalo Castillo haciendo un papelazo. Si Ramón Alburquerque vende como un gesto de él unos fondos que son de la Junta o que la Junta le da a los partidos, pues ya ahí él estaría incurriendo en un papelazo similar. Y estoy seguro que ese no es el caso por lo que dije. El ingeniero no es un loco viejo. No se va a prestar alegremente a que lo fusilen así. Pero, lo dijo, ¿qué llevó al ingeniero Alburquerque a decir que él dio 593 millones de pesos para la campaña? Insisto, y yo estoy seguro de esto, le iban a hacer un show con ese tema. Y para matar el gallo en la funda, el ingeniero corrió adelante y dio el dato. Y para suerte de él, yo no sé qué pasó ahí, pero ninguno de los que escuchó le pidió aclarar eso. Da la impresión de que el staff completo del Sol de la Mañana pasó con ficha ante la más insólita revelación que ha hecho este experto de la política local, con experiencia ya más de unos 40 años en el ambiente, que se puede decir que no es paja de coco. El ingeniero Ramón Alburquerque admite que le dio o que le entregó al entonces candidato Luis Abinader 593 millones de pesos y culmina la revelación diciendo que ni siquiera fue invitado a la juramentación de los nuevos funcionarios o figuras que ganaron cargos en el hoy partido de gobierno. La lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de 1 millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Estas familias recibieron 1 millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los 4 números, con 3 números te ganas 50 mil pesos y si aciertas 2 ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las 2. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicare GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicare GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicare GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicare GBC, la de nosotros los dominicanos. Martínez Brito anuncia su paso al PLD. Ya se tiró su foto con Abel Martínez. Lo primero que debo decir es que yo votaría por Martínez Brito, ya sea a diputado o senador, porque se necesita un equilibrio, si se quiere, ideológico en ese Congreso, que se está llenando de gente de ideología progresista, sin ni siquiera saber ellos qué es en verdad a lo que se están sumando. Créanme, no saben a lo que se están sumando en verdad. Entonces, en ese sentido, yo votaría por José Martínez Brito. Me asombra que Martínez Brito haya cometido un error tan alegremente, y me refiero a esto. Si él no se siente bien en la fuerza del pueblo, si él entiende haber descubierto que ese partido no tiene futuro, él está en todo su derecho de irse hacia donde él entienda que la situación será mejor para él como individuo y hacia donde él entienda que en efecto se puede aportar más a la sociedad. Eso no está en discusión. A mí lo que me asombra es ver que Martínez Brito lo hizo de un día para otro. Eso es un error de manejo garrafal. Primero, no existía la necesidad. No existía la premura de irte de aquí hoy y a las 72 horas o menos
decir que ya estás con fulano y para colmo, tirándote una foto con el candidato. Dicen por ahí, el relajo con orden. ¿Tú te vas para el PLD? Bien. Ahora, espera 3 semanas. Espera 1 mes. Dale la impresión a la gente de que tu paso al PLD se dio fruto de una reflexión para que quede ante la sociedad que tú eres una persona de sangre fría, que tú eres una persona que antes de tomar una decisión calcula bien las cosas. Pero cuando la gente ve que tú renuncias y a las pocas horas estás con el adversario, bueno, digamos, no, la gente lo que entiende es que tú tenías ya tiempo meditando eso. La gente lo que asimila es que tú ya habías tomado esa decisión y que decidiste dar el golpe de manera sorpresiva. Y eso te pinta como una persona oportunista, como una persona que no hace confiar. Gente como Martínez Brito, que es gente que viene subiendo, que lo que se ha ganado en la vida ha sido fruto de su trabajo, nadie le ha dado nada, ¿no? O sea, lo que él tiene y el respeto que se le tiene es porque él se lo ha ganado. O sea, gente así que no tiene abolengo, que no tiene quien dé la cara por él, tiene que saber que tiene francotiradores, que tiene gente acechándolo, que le molesta ver como una persona que no tiene linaje, no tiene abolengo, sube a cuenta propia. Eso despierta mucho recelo. Entonces, tú no puedes ponerle a ese tipo de personas armas tan fáciles, tan alegremente en las manos para disparar hacia ti. Nada más fácil que decirle a Abel Martínez, Montro, si ustedes hablan así, si tienen la confianza, yo voy para allá en 1 mes. Ya tú sabes. En 1 mes hacemos el anuncio. Tú sabes que hay que manejarse con cuidado para no darle herramientas a las malas lenguas. En 1 mes nos vemos. ¡Pran! Y te pasas ese mes callado. Habla de lo que quieras. Y un día le anuncias a la gente que fruto de una reflexión muy contemplativa, llegaste a la conclusión de que lo mejor para ti y para el país es que tú apoyes el proyecto de Abel Martínez. Simple. Nadie puede decir absolutamente nada en contra de ti. A mí en verdad me asombró, no que fuese al PLD, no, porque eso sonaba, sino que lo hiciera de un día para otro. Me asombró que no guardara las formas. Yo votaría por un perfil como el de Martínez Brito, por lo que dije al principio. Quiero gente con más perfil así en el Congreso. Pero como jóvenes que somos, o adultos jóvenes que somos, tenemos que saber que nuestro ascenso no necesariamente es visto por quienes están más arriba de buen agrado. No todos, porque hay empresarios poderosísimos que, caramba, reconocen este fenómeno que se está dando en torno a figuras como Ramón Tolentino, Martínez Brito, un servidor, José Peguero, Francisco Tavares, etcétera, en fin. Porque saben que, caramba, la vida es evolución, pero hay otros que no. Y ese huevo de Martínez Brito, renuncié y ahora estoy aquí, 72 horas, ¿qué es eso? No, hombre, no, o sea, a ti, o sea, tienes que dar la percepción de que tú tienes dominio del tiempo. Pero cuando tú te manejas así, lo que queda es que tú estás apresurado, que tú estás tratando de montarte en un barco que ya está repleto y tú estás joseando un buen dominicano un hueco para ti que no hay. Entonces, eso impacta negativamente en tu figura. Trata de buscar la forma de que se vea como que Abel Martínez fue donde ti, aunque en la práctica sea a la inversa. Pero eso te da valor social. Tengo que decirlo así para que usted me comprenda. Entonces, no había necesidad de irte
de un día para otro. 3 semanas, 1 mes. Claro, otra cosa es la llamada, la confirmación en privado. Y que ya el candidato lo sepa. Pero por bien para tu figura, para tu prestigio e incluso para que aumente, 1 mes. El relajo con orden. Ese tipo de huevos no nos luce a gente como nosotros. Adultos jóvenes, yo tengo ya 42, ¿no? Me han hecho muchos ofrecimientos de candidaturas, pero yo me siento bien aquí. Yo no imagino en qué situación me vea yo dique como senador, síndico, en fin, no lo imagino. Por el tiempo que eso demandaría. Tiempo que uno le dedica pues a otras cosas. Pero nada, me sorprendió ese error de Martínez Brito. Bueno, pero somos seres humanos. Tenemos derecho a equivocarnos.